Hey guys, can you hear me? No, who is me? Okay. Sí, teacher. Ah, okay, thank you, Iris. Give me one moment. Okay. Okay, so thank you very much for joining today, guys. Just let me share the screen with you very quickly. There you go. Okay. So thank you guys. Thank you very much for coming to your session 13. Welcome. And thank you for being on time. Okay. So today is November 24th, right? And we have our session 13. Bueno, pues como les comenté ahí en el chat, hoy comenzamos, por decirlo así, la última semana de trabajo. Son el día de hoy, el día de mañana, lunes y martes, right? So those are going to be the 4 days that you are going to be working with Section 5 and the final exam, okay? Section 5 and the final exam, that's what we're going to be working on during those 4 days. Así que si pues podemos avanzar y podemos como ir terminando, ¿verdad? La parte de la plataforma esta semana sería mucho, mucho que genial, ¿verdad? Así que Section 5 and Final Exam son como nuestros objetivos para este viernes, okay? So, well, guys, let's begin with the class, ¿verdad? Bueno, no sé si recuerdan que les había comentado que la sesión 13, 14 y 15, o sea, miércoles, jueves y lunes, ¿verdad? We're going to talk about the topics in Section 5. Y el día martes, que es la última clase o la sesión 16, es como tener un repasito de todo lo que hemos visto, porque ahí vemos el examen, ¿verdad? Pero pues yo sé que algunos de ustedes ya avanzaron con el examen, los felicito, están haciendo un muy buen trabajo, ¿verdad? Y si no ha logrado avanzar, pues aprovecha tal vez un break o un tiempecito que tenga libre para poder avanzar en lo que ya se falta. Good. Okay, so let's begin. Today we're going to continue with Section 5, right? So this is going to be Section 5. And it's a continuation always with the topic of present continuous. Todavía vamos a seguir con present continuous, ¿verdad? Y pues ya el otro modo lo vamos a ir cambiando a present simple. Bueno, no exactamente con uno, ¿verdad? Pero sí, pueda que ya con su módulo número 2 comiencen a trabajar, ¿verdad? Lo que es present simple con otros verbos, porque ahorita hemos trabajado present simple con verb be, ¿verdad? Que eso es lo que hemos visto, verb be. Y ya en el módulo 2 lo vamos a ver con el otro verbo, ¿verdad? Bueno, we begin with 5.0, ¿verdad? Esto es 5.0, that's going to be our first aim. And it says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities, right? Different cities and international time zones, right? Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones, okay? So as you know, guys, sometimes we have, you know, it would depend on our geographical, you know, location, right? That would depend the time, right, that we are going to set in our watches, right? So as you can see there, it doesn't talk a little bit, I mean, it doesn't give you more details, right? But pretty much time zones, right? They will determine, you know, the time, la hora, ¿verdad? En la que usted pues probablemente se va a encontrar. Algunos van, por decirlo así, a unas horas adelante, ¿verdad? Unas horas atrás. So actually, it would depend. It would depend on where you are located, right? So it's like, como ese estándar que se sigue, ¿verdad? Por cada uno de los, por cada uno de esas tiers o esas zonas horarias, ¿verdad? Y pues algunas veces coincidimos con ciertos países, ¿verdad? Por ejemplo, esta hora en la parte de Centroamérica coincidimos con algunos estados en Estados Unidos, etc. So it would depend, right? So it's like, dependiendo de la zona en la que estamos, ¿verdad? Así va a ser la zona horaria que vamos a estar diciendo. Bueno, pero en realidad a lo que venimos acá es a hablar un poquito acerca de pronunciation of certain cities, ¿verdad? So there you have some cities, right? And
There is a listening section right in the platform where the lady, you know, repeats and practices a little bit of the pronunciation of each of the cities that you can see represented in the map, ¿verdad? Ahí están las ciudades representadas en el mapa. And what the lady does is that she just pronounces, you know, the name of the city, so you can have an idea on how to do it, right? So that is in 5.1, right? 5.1 in vocabulary and conversation. What time is it? So what I'm going to do is that I'm going to share with you that far so you can listen to the pronunciation, right, of the name of the city. So share with me the way I compartir también. Cool. Okay, let's begin. These are in your time zone. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now, okay, so that is about the pronunciation of those cities, right? So, for example, San Juan is what we would say in Spanish, right? San Juan. But as you could hear, she pronounced it in a different way. Let's see. London, New York City, San Juan. San Juan. That's what she says, right? So actually the pronunciation is a little bit different, but it's because of her accent, right? But however, if you want to say that, you can go ahead and say San Juan as it is, right? And well, we have Vancouver, we have Los Angeles, Mexico City, Montreal, New York City, San Juan, or San Juan, as you said, right? We have Lima, Brasilia, Sao Paulo, right? We have London, Warsaw, Moscow, Casablanca, Riyadh, Cape Town, Seoul, Tokyo, Bangkok, and Sydney, right? Now, over there in the chat, I shared with you the definition of a time zone, right? O una zona horaria. So as you can see here down below, bueno, it's not, let me have more of it. Brasilia. And I'm going to put it here, okay? So as you can see here down below, we have a certain amount of numbers, right? And those numbers is just, they are just representing the amount of hours, right? So this, dependiendo, ¿verdad? Esta es la zona, acá es la zona cero, ¿verdad? Que es el conocido como Greenwich, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí es donde comenzamos, que si no estoy equivocada, es una ciudad en London, ¿verdad? Ahí comienza con el número cero. Y luego, dependiendo, ¿verdad? A este lado, ¿verdad? La parte de América, se van agregando las horas. Es decir, más una hora, más dos horas, más tres, más cuatro, más cinco horas, etcétera. Entonces, what's the idea of having a time zone, okay? So, ahí pueden ver en lo que les he compartido, dice, a time zone is an area that observes a uniform standard time, okay? Entonces, es como estandarizar, ¿verdad? Esas horas. Pero, why? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, ahí dice, for legal, commercial, and social purposes, ¿verdad? Se puede imaginar si fuera a la misma hora en varias partes, ¿verdad? O sea, sería un poco extraño, ¿verdad? So that's why there should be an organization. Hay una organización en la zona horaria que beneficia, pues, a la mayor parte de la población y a las actividades comerciales, ¿verdad? Entonces, as you can see there, right? It's for legal, commercial, and social purposes. Okay, entonces,
por motivos legales, por motivos comerciales, por motivos sociales, ¿verdad? Es que tenemos una zona horaria. But what happens, porque ya me ha pasado, ¿verdad? What happens when you have someone, a loved one, ¿verdad? Un ser querido that lives far. Imagine, right? So imagine if you have a relative, un familiar, ¿verdad? Acordémonos cómo decimos familiar en inglés, decimos relative, ahí está en el caso. If you have a relative living in what? In the Moscow, right? That's Russia, right? Moscow is the capital of Russia. So you need, you know, to count plenty of hours, right? Most likely that's going to be a lot of time that you have to wait to talk to that person, right? Se can esperar para poder hablar o desvelarse, ¿verdad? I once had a student, right? I had a student that she was studying English, ¿verdad? Siempre acá con esa por. And his, I mean, her boyfriend, he was in Germany, estaba en Alemania. So la clase era como a las 6 de la mañana, 6 a.m. in the morning, she had to be there, ¿verdad? Tenía que estar ahí. But she was always, you know, tired, right? Because she would wait for him, ¿verdad? Hablaba, esperaba para hablar con él y pues llegaba bien cansada. Entonces, that happens. Or if you have relatives in the United States, right? Probably those are not plenty of hours. Tal vez no son un montón de horas, pero sí afecta porque those are, you know, those hours that you can use to sleep. Y no nos ocupamos por dormir porque, pues, queremos hablar con ese ser amado. Entonces, para eso sirven las time zones, ¿ok? Now, vamos a aplicarlo a la conversación que viene siempre dentro de la plataforma, ¿ok? Vamos a ver, voy a borrar acá. Cool. So it says, what time is it there? Okay. Este tema para mí pues es muy bonito, es bien importante porque tendemos pues a decir la hora de una forma en la que probablemente nosotros sí nos entendemos, pero de repente vamos a escuchar a alguien decirlo de otra forma y nos vamos a confundir, ¿verdad? Pues acá nosotros estamos acostumbrados a decirlo de una forma en español y en inglés. Pero resulta pues que probablemente la forma que nosotros usamos tal vez no es la más común o la más utilizada. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y vamos a partir de esta conversation, okay? So it says, conversation, what time is it there? What time is it there? ¿No? ¿Qué hora es ahí? Okay, there. Acordémonos, ¿verdad? Solo la palabra there es ahí. Y la palabra here es aquí, okay? So one more time, there is ahí, y here is aquí, okay? So what time is it there, right? So we have a conversation between Debbie and John, okay? So take a look at Debbie. She's asleep, está adormitada, ¿verdad? Asleep, no, sleepy sería, sleepy es adormitada. Y cuando yo digo que alguien está dormido es asleep, okay? Ah, ya está dormida. Ah, she's asleep. ¿Ok? O si de repente está bostezando, ¿verdad? Y como dicen, ¿verdad? Nos sentamos y que vamos a ver bien emocionados la película y 5 minutos después ya estamos asleep, ¿verdad? Estamos como que, ay, señor, ¿en qué me metí? ¿Ok? Y faltan como 2 horas todavía de la película, ¿verdad? Entonces, so, sleepy es cuando yo estoy con sueño, ¿verdad? Y asleep es cuando ya, ¿verdad? Pasaron 10 minutos de la serie o la película y ya estuvo, ya no dormí. ¿Ok? Now it says, Debbie says, hello, and then John says, no, Debbie diría algo así como, hello, was actually speaking, right? And then John says, hi, Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yeah, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. He said, that's okay. I'm awake now. Okay, pobrecita, right? He woke her up, la despertó, right? And he got confused, right? He thought it was 4 in the afternoon, but actually it was not 4 in the afternoon. It was 4 in the morning, 4 a.m. in the morning. Entonces, poor daddy, ¿verdad? Pobrecita, poor daddy. So now we're going to take some things from here, okay? Well, first of all, we're talking about time zones, okay? La zona horaria, which is, you know, there's a huge difference, right? So imagine it's 10, okay? 10, that would be 11,
12, 1, 2, 3, 4. So we're talking about 6 hours, you know, as a difference, right? 6 horas de diferencia. Okay, so that's a lot, right? So imagine. So that is a problem, right? Cuando la persona viaja, ¿verdad? Un país, pues en donde la zona horaria es bien diferente, you have to get there, ¿verdad? Hay que ajustar el reloj en todo lo que uno va en el viaje. Y pues luego, pues hay que llegar y probablemente usted no ha dormido casi que nada, ¿verdad? Y allá ya es de día, así que llega con un sueño, pues ya, por decirlo así, desfasado. Entonces, it's a little bit difficult to get used to. Ya este como, ese proceso de adaptación es un poco difícil. So, well, this guy is in a conference in Sydney Hall, right? And then the question, right? What time is it there? Or what time is it? Okay, let's go ahead and highlight some of the phrases here, okay? So he says, I'm calling from Australia, okay? Aquí vemos el uso, ¿verdad? De presente continuo, muy bien. Nah, no es exactamente lo que vamos a hablar ahorita, pero it's good to know, ¿verdad? Luego dice, I'm at a conference. Teacher, como digo, estoy en un entrenamiento, en una conferencia. I'm at a conference or I'm at a training. So I'm in training, okay? Act, más que todo, pues es como cuando yo quiero expresar la localidad, ¿verdad? O sea, la ubicación. ¿Dónde? At a conference in Sydney, ¿verdad? Eso es act. O, por ejemplo, yo quiero decir, I'm at the hospital, pero no estoy especificando dónde, solo la ubicación, ¿verdad? Que estoy en un hospital, estoy en el hospital, I'm at a hospital. Luego, pues, la pregunta, what time is it? Solo what time is it es qué hora es, y pues ella le está preguntando algo específico, what time is it there, ¿ok? Esta, pues, por supuesto, es una WH question con verbo to be, ¿verdad? Tenemos aquí la WH phrase, que es what time. Luego tenemos verbo to be, luego tenemos subject, luego tenemos complement y tenemos la question mark. Por eso es bueno saber, ¿verdad? Cómo manejar cada una de las estructuras, ¿ok? Y luego le dice él, ¿verdad? John le dice, it's 10 p.m. ¿Ok? Y pues confundido él le dice 4 o'clock, ¿verdad? He thinks that it's 4 o'clock, but actually it's 4 o'clock in the morning, ¿ok? Bien. Entonces, partiendo de esta conversación, chicos, I want to introduce, ¿verdad? Quiero, pues, hablar un poquito al respecto. Give me one moment. I don't know. ¿Tengo algún par de voluntarios que quieran leer la conversación? Volunteers to read the conversation? No volunteers? Okay, thank you, Iris. Iris con... ¿Quién más? Veamos. ¿Alguien más que me le diga Iris? Y Rocío. Ok, entonces Iris, comience usted con Debbie y Rocío, ayúdeme con John. Ok. Ok, teacher. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. That's time. Is it there? This is 10 p.m. and it is 4 o'clock. There is Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. I am really sorry. Thanks. Okay. I am elsewhere now. Okay. Thank you very much, girls. Very kind. Good job. Okay. Now, well, let's go ahead and take a look at something here. Don't forget this country. It's pronounced like, I don't know. ¿Cómo se dice lo? En español, la única palabra que se me viene a la mente es ostra. Okay. Entonces, algo así es acá. Australia. Australia. Right. Australia, y luego veamos qué más, acá, awake, awake, ya estoy levantada, ¿verdad? Awake, I'm awake, esto ahora, I'm awake, ok, good job, girls, muy buen trabajo. Ahora bien, vamos a pasar ahora a la parte que ellos estaban discutiendo allí, que era lo de la hora. Dice, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice given the time. Okay, so
We're going to talk a little bit about the different options that we have, okay? Pero quizás antes de pasar a esto, me voy a detener porque son las 8:20, solo preguntar, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a la plataforma, chicos? ¿Algo que necesiten revisar? ¿O algo que no han podido completar por cierta razón? No sé. Pero quisiera saber ahorita, ¿verdad? Que está como estamos, pues, con las que ni a la mitad de la clase, pero hay tiempo para contestar preguntas, ¿verdad? Alguien que tenga, dígame, Melida. Tengo problemas con el ejercicio 5.13. La 1, la 6 y la 7. La 1, la 6 y la 7. 5.3. Perfecto. Solo vemos eso y luego pasamos al otro. Ok, it's a knowledge chip. Very good. ¿Cuál me dijo, perdón? La 1, la 6 y la 7. Ok, very good. Let's go ahead and listen. Y de un solo, o si quiere probemos, ¿verdad? Mejor voy a hacer algo para que usted no vaya diciendo que, cuál es la respuesta que ha ingresado. Y yo le voy a decir si está bien o qué es lo que está mal. Muy bien. Vale. En la primera en la que le aparece error, dígame, ¿cuál es la respuesta que usted ha ingresado? Dice que ese sí, no le escucho, no le entiendo nada. Ah, para serle sincera. Vale, veamos. Escuchemos, mejor dicho. Answer questions about each sound. 1. Okay, ¿dónde está ella? Veamos, Melina. ¿En dónde cree usted que está ella? Manejando. Ah, okay, very good. So what is the verb that we use for manejar in English? Muy bien, right. excelente, ok. So, como vamos a hacerlo con present continuous, ¿verdad? Entonces vamos a decir, she's driving, o puede dejarlo de forma completa también, no hay ningún problema. Vamos a iniciar con mayúscula, ¿verdad? Y lo vamos a dejar aquí. Podemos agregar el punto si queremos, si no, pues lo puede dejar sin punto, vamos a probar. ¿Verdad? She's driving in. Nos dice que está correcto, así que usted tuvo una buena suposición, Melida, y ahí está. Y la otra me dijo en la número 6 o 7, perdón. 6 y la 7. Vaya, vale, vamos a ver, escuchemos. 2. Three. 4. Come see. Straight next Wednesday night. 5. Six. Okay, so what is the object that you can hear in the background? ¿Qué se escucha ahí al fondo, Melina? Melina. Dice que había puesto que ahí como que también iba manejando, pero entonces no sé. Okay, actually el ruido que usted escucha es de una bicicleta.
Okay, ella va en una bicicleta. Entonces, ¿cuál es el verbo que vamos a utilizar? No, si no lo saben, no hay problema, yo leí. Okay. En este caso, pues vamos a usar el verbo ride. Y como el verbo termina en E, ¿verdad? Yo voy a eliminar la E y voy a agregar ING. Entonces, she's riding a bike. Okay. Ella está, ¿verdad?, manejando o montando una bicicleta. Okay. Y vamos a ver si lo toma. Si no, pues hacemos la corrección. Ahí está. Okay. Lo tomó sin ningún problema. Incluso creo que si usted solo deja she's riding, no sé si la va a dejar. Quiero ver. No, solo riding no la va a dejar. No es una de las opciones. Así que sí, vamos a dejar she's riding a bike. Lista. Okay. Y la número 7, escuchemos. 7. Okay, ¿cuál es el ruido que usted escucha ahí, Melina? Están jugando, ¿qué están jugando? Tennis, she's playing tennis. Muy bien, excelente, ¿verdad? Entonces, she's playing tennis. Nosotros recordemos iniciar con mayúscula, ¿verdad? Porque estamos empezando una oración. Y pues ahí le vamos a dar clic. Y si usted se fija, pues están correctos. She's riding a bike, she's playing tennis, and she's driving. Okay. Perfecto. Bueno, me olvidaste de haber contestado su pregunta. ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos, de la plataforma? Questions about the platform? No questions? Okay, thank you. Solo si de repente aparecen, usted me puede interrumpir. La cosa es no hacerlas al final porque pues ya no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Ya no les puedo explicar yo detenidamente. Pero si aparecen preguntas, claro que me las puede decir, okay, antes de terminar la clase. Bueno, entonces, I'll go back here to the presentation, ¿verdad? Y les decía que el objetivo de esta lección es, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice given the time. Okay, so pretty much that's the main objective. Now, acá, ¿verdad? El instructor pues presenta algunas opciones, pero me quisiera enfocar ahorita un poquito en lo que tenemos en la parte de vocabulary, right? So it says, what time is it? Now, this is the question that we're going to ask whenever we want to know the time, okay? And so let me get this, okay. So what time is it? This is the question we're going to ask. What time is it? Now, acá pues hay ciertas palabras que quisiera como resaltar que son esenciales en vocabulario con respecto a la hora. ¿Cuáles son esos? Bueno, la primera es o'clock, ¿ok? O'clock es la frase que voy a utilizar cuando yo estoy hablando de la hora exacta, ¿verdad? O'clock, ¿ok? Otra palabra de este vocabulario que es bien sencilla, pero es bien útil, es esta. Oh. Ok. Oh. Solo me recuerdo un personaje de una película. Ok. Oh. Este de acá es cero, pero es el cero que vamos a expresar en la hora, ¿verdad? Entre el minuto 1 y el minuto 9. Si usted se fija, cuando nosotros decimos la hora, y pues al principio son, digamos, la 1:05, decimos que es la 1:05, es la 1:06, es la 1:07, es la 1:08, 1:09, 1:10. Esos minutos entre el 1 y el 10, perdón, entre el 1 y el 9 son los que vamos a usar con O. It's 1:05, it's 1:02, it's 1:03, it's 1:04, it's 1:05, y así, ¿verdad? No decimos it's 1:05, no. ¿Verdad? Decimos, it's 1:05, es la 1:05. Todo el minuto entre el 1 y el 9 va a llevar el O. ¿Okay? Luego, otra palabra de vocabulario que es esencial también es la palabra after. ¿Okay? La palabra after también es importante. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, after me está indicando los minutos que han pasado de la hora.
No sé si ustedes recuerdan que ayer les hacía el comentario que hay dos formas, ¿verdad? Una en la que primero digo la hora y luego los minutos, y la segunda en la que primero digo los minutos y luego digo la hora, ¿verdad? Otra palabra del vocabulario que también necesitamos recordar es a quarter. Solo a quarter. Ay, el after, pues sí, ya lo mencionamos, ¿verdad? A quarter, un cuarto. Esa frase también la tenemos en español, ¿verdad? Nosotros no decimos a veces es la 1:15, sino que decimos es la 1:15. O a veces no decimos faltan 15 para las 2, sino que decimos es un cuarto para las 2. Entonces, esas dos mismas expresiones las tenemos en inglés y ya les voy a explicar cómo es que se utiliza. Luego, la otra palabra del vocabulario, ¿verdad? Bueno, de hecho, esta de acá, it's a quarter after, es un cuarto pasada las. Y el a quarter to es un cuarto para las. ¿Ok? A quarter after, un cuarto después de la hora, ¿verdad? Un cuarto pasada la y luego la hora. Y aquí a quarter to es un cuarto para las. La otra palabra del vocabulario que tenemos que recordar es esta, to. ¿Ok? Simple, to. El to quiere decir para la, ¿ok? Son 5 para las 10. It's 5 to 10, ¿ok? Entonces, esa es una. Hay una forma en la que nosotros decimos la hora cuando ha pasado media hora exacta, ¿verdad? Y nosotros generalmente decimos 30, que es la y media. Podemos usarlo, ¿verdad? Pero hay otra forma que es todavía más común y más utilizada que esta. En vez de decir 1:30, pues hay otra forma en la que diríamos it's half past 30. Half es mitad, pero ya vamos a hablar de eso, no se preocupen. Ahorita es como una introduction. Luego vamos a ir con este detalle por detalle. Entonces, nada más recapitulando, ¿verdad? Esta es la pregunta que vamos a hacer cuando queremos saber la hora, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Y luego tenemos la otra palabra que es o'clock, ¿verdad? Que es hora exacta. Tenemos O, que es la que vamos a utilizar con el 0 entre el minuto 1 y el minuto 9 al iniciar la hora. Luego tenemos la palabra after, que es después de, y to, que es para la, ¿verdad? After, después de, y to, para la, ¿verdad? Luego tenemos a quarter after, un cuarto pasada la, y a quarter to, un cuarto para la, ¿ok? Pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Y decíamos que esta es una de las formas de expresar la media hora de una hora, ¿verdad? It's 1:30, it's 2:30, it's 10:30, etc. Ok. Pues luego tenemos ahí las expresiones, ¿verdad? Tenemos in the morning, ¿verdad? Okay. Tenemos in the morning. Tenemos in the morning, tenemos noon. Vaya, noon, chicos, es exactamente el mediodía. Si yo vengo y le pregunto a alguien, what time is it? Y la persona me dice a mí, it's noon, automáticamente me está diciendo son las 12 del mediodía o es mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde. Ok, eso es noon, mediodía. Luego tengo in the afternoon, o sea, después del mediodía, afternoon, ¿verdad? Y luego tengo in the evening. Esta palabra, chicos, evening, a veces, bueno, yo siento que ya despuesito vine a entender la palabra esta in the evening, porque generalmente nosotros pensamos que evening es tarde, pero la verdad es que no. Evening es el saludo de buenas noches, ¿ok? Entonces, ok. Pero evening en realidad es el saludo de buenas noches, ¿verdad? Cuando yo digo good evening es buenas noches. Luego la palabra night, ¿verdad? Pues también lo ocupo para la noche, ¿verdad? At night, en la noche. Si ustedes se fijan van a escuchar personas que ocupan los dos, pero más que todo in the evening es pues esa, cuando yo hablo de la noche, pero pues de la parte en la que probablemente temprano, las 7, 8, 9 de la noche, in the evening.
Y pues también la expresión at night, en la noche, ¿verdad? O in the evening, cualquiera de las dos estaría correcta. Entonces, para el saludo de la tarde-noche, que en este caso, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, uso good evening, ¿verdad? Si yo llego de repente a la casa de alguien a las 8 de la noche, sería un good evening, ¿verdad? Porque cuando yo digo good night, entonces le estoy diciendo hasta mañana, buenas noches. Un good night es un saludo, pero para llegar, sino que es un saludo de despedida. Good night es buenas noches, hasta mañana. Y luego tengo la palabra midnight, que es medianoche. Ah, ¿qué hora se escuchó el ruido? At midnight. Ah, la medianoche, entre las 12 de la madrugada y la 1. ¿Okay? Entonces, pues son expresiones que debemos de tener claras, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la hora. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Question? Dígame, Meryl. O no sé si había dejado su mano levantado desde la participación anterior. ¿Meryl? Le pregunté ya. Ah, excelente. Bueno. No se preocupe, ahí le iba a contestar. Ok, so any questions? No, questions. Perfect. Let's continue, okay? Bueno, ahora que ya más o menos hemos visto las partes del vocabulario que necesitamos, vamos a pasar a algunos ejemplos, ¿verdad? So, acá tenemos la pregunta, is it a.m. or p.m.? ¿Es a.m. o es p.m.? Is it a.m. or p.m.? Right, so there you have some examples, and I will do... Okay. Entonces tenemos aquí, it's 7 o'clock, ¿verdad? Cuando yo digo 7 o'clock in the morning, ¿verdad? Me estoy refiriendo a a.m., ¿ok? 7 o'clock in the morning sería a.m. No, podemos expresarlo de las dos formas, ¿verdad? Podemos expresarlo de forma escrita, así como está ahí en el ejemplo, it's 7 o'clock. ¿Verdad? O así, it's 7 o'clock in the morning, o solo eso, it's 7 a.m. Y prácticamente pues estamos diciendo, ¿verdad? Igual acá, lo que yo les comentaba hace un momento, tengo 3 formas de decir mediodía. It's 12 o'clock, it's 12 p.m., it's noon. Y las 3 significan lo mismo, es mediodía, 12 del mediodía, ¿ok? Luego tenemos it's 4 o'clock in the afternoon, ¿verdad? Puedo expresarlo de esta forma, it's 4 o'clock, ¿verdad? O it's 4 p.m., ¿verdad? Automáticamente al decir p.m., pues ya sabemos que es en la tarde, ¿verdad? It's 4 o'clock in the afternoon, or it's 4 in the afternoon, o it's 4 p.m. Muy bien. Luego tengo acá otro ejemplo. Yes, it's 7 o'clock in the evening, ¿verdad? 7 de la noche, it's 7 o'clock in the evening, o solo it's 7 p.m. Y las dos expresiones están indicando lo mismo, ¿ok? Y si usted se fija, así como ya tipo 10 de la noche, ¿verdad? Aparece esta otra expresión, que es at night, it's 10 o'clock at night, ¿ok? O solo it's 10 p.m., ¿verdad? Y pues ahí estoy expresando lo mismo. It's 10 o'clock at night or it's 10 p.m. Okay. No, por ejemplo, he escuchado en el United Kingdom, por ejemplo, en el de Reino Unido, sí, siempre generalmente dice it's 11 in the evening, o sea, 11 de la noche, ¿verdad? But in the United States, I have heard the expression at night, but it's 10 o'clock at night. Okay. Luego tengo acá otro ejemplo, ¿verdad? Ya es con midnight. 3 formas de decirlo. Yo puedo decir it's 12 o'clock at night, o it's 12 a.m., o it's midnight. Ok, suena un poco raro porque it's 12 o'clock at night, ¿verdad? La noche en realidad es madrugada, ¿verdad? Entonces, but actually that's how it is, ¿verdad? It's 12 o'clock at night, it's 12 a.m., or it's midnight. Ok, abajo. El instructor le da otros ejemplos, ¿verdad? Y dice, it's 9 o'clock in the evening, or it's 9 p.m., ¿verdad?
It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon, ¿verdad? O simple y sencillamente, it's 3 a.m., it's 6 p.m., it's 4 p.m., and it's 12 p.m. Generalmente, nosotros cuando nos preguntan la hora, pues no lo decimos. No decimos exactamente la hora con quién. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Any questions? No questions. Ok, cool. Continuemos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca del tema. Telling the time. Parece confuso, pero no lo es. Ya van a ver que no lo es. Solo eso sí, el día de mañana les voy a mandar, como pues hoy vamos a dejar ya como, por decirlo así, presentado este tema. El día de mañana les voy a mandar unos ejercicios para el que quiera practicar. Porque telling the time es un tema que solamente pues logramos como manejarlo bien siempre y cuando practiquemos mucho. Entonces, ahí tengo seleccionados unos ejercicios para que usted pueda trabajar telling the time, ¿ok? Now, let's start. Bueno, vamos a imaginarnos ahorita, ¿verdad? El reloj, y lo vamos a dividir en dos, ¿ok? As you can see there, we have from 12 to 6, hay una media hora, and from 6 to 12, hay otra media hora, ¿ok? Cada lado, pues, el reloj va a representar una hora, ¿verdad? Al final, no se preocupe que yo lo voy a compartir el que ya va completo con toda la información para que no se le vaya a olvidar. Bueno, entonces les decía, tenemos acá ya el reloj y lo vamos a dividir en dos. No tengo ninguna aguja, solamente estoy representando acá las dos partes con las que vamos a trabajar. Una parte, pues, es la que vamos a usar con una palabra del vocabulario que vimos, que es esta, ¿verdad? Esta mitad la vamos a usar con una palabra y esta mitad la vamos a usar con otra. Ahora bien, cuando nosotros le dimos after en el vocabulario, no solo vamos a usar after, de hecho son dos, y la otra es más común. Antes de explicar, quizás antes de pasar a eso, voy a decir esto. Vamos a usar dos palabras de vocabulario que significan lo mismo, pero voy a poner acá. Okay, esas dos palabras de vocabulario son after. Vamos a usar after y vamos a usar past. Ok, las dos palabras significan lo mismo. Pasada las o después de. Eso significa after es después de y past es pasada las. Ok. Las dos palabras significan prácticamente lo mismo en cuestión de decir la hora. Y las dos palabras llevan la misma posición y las dos palabras son usadas para decir la hora. Teacher, ¿cuál de las dos es más común? Past, no after. Past es más común que after, pero after por supuesto que sí la van a escuchar. Pero la más común es past. Entonces puede usar ya sea after o puede usar past. Y las dos están correctas, pero es más común escuchar past. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya dije eso, cada vez que usted vea after, imagínese también ahí past, porque son lo mismo las dos, cualquiera de las dos, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver. Comenzamos, ¿verdad?, con la hora completa. En este caso, pues les decía que la expresión que vamos a utilizar para la hora completa va a ser o'clock, ¿ok? Cuando tengo una hora exacta, siempre voy a usar la palabra de vocabulario o'clock. It's 12 o'clock. It's 10 o'clock, it's 6 o'clock, etc. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la segunda. Cuando yo ya estoy hablando, ¿verdad?, de la otra mitad del reloj, perdón, la primera mitad del reloj, entonces voy a usar una palabra que, como les dije hace un momento, tiene dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? ¿Quién se recuerda? ¿Las que acabo de decir? After y past. Muy bien, correcto, Anita. Ahí se las compartí en el chat. After y past son lo mismo. Vamos a ver. Entonces, cuando yo estoy hablando de la primera hora, pero quiero aclarar otra cosa. Aquí estamos viendo la forma más común de decir la hora. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, ahorita, what time is it? What time is it? ¿Alguien que me pueda decir ahorita what time is it?
What time is it? Eight past. No, así como usted sabe decirla, sin el past y el after, ¿cómo me la diría ahorita? What time is it? Is 8:45. Excellent, very good. Good job, Anita. Así es, exacto. Esa es la forma en la que nosotros respondemos automáticamente cuando decimos la hora. Son las 8:45 o 8:45, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos esta otra forma. Pero aquí, y muchas gracias, Anita, por el ejemplo, pero aquí vamos a hacerlo de una forma invertida. Cuando nosotros usamos past y usamos after, prácticamente nosotros vamos a decir primero los minutos y después la hora, ¿verdad? Entonces ya van a ver cómo va a funcionar. Y exactamente como Anita acaba de responder, esa es la forma en la que estamos acostumbrados a hacerla y es correcta. Está bien, pero también hay que saber decirlo de esta forma, ¿ok? Entonces tenemos acá que la primera mitad del reloj, la vamos a usar con past o con after, ¿ok? Todo desde el minuto 1 hasta el minuto 30 o hasta el minuto 29, mejor dicho, vamos a usarlo con la palabra past o after. ¿Ok? Bien. Eso es en la primera media hora. Desde el minuto 1 hasta el 29. ¿Qué sucede cuando yo quiero expresar los primeros 15 minutos? You see? Tenemos 5, 10, 15, 5, 10, 15. Cuando yo quiero expresar esa primera parte, ¿verdad? Ese primer cuarto de la hora, voy a usar la expresión que les comenté hace un momento, hace un rato, a quarter. ¿Ok? A quarter. Bien. Cuando yo, pues, quiero expresar ya no el cuarto de la hora, sino que lo que resta de él, entonces voy a usar los minutos. 20, 25, 30, etc. ¿Verdad? Y si gustan, yo les puedo compartir ese material, no hay ningún problema. Luego, acá en la siguiente parte, vamos a hablar de la mitad de la hora. Entonces, la palabra que yo voy a usar para la media hora es half. ¿Ok? Half. Half quiere decir mitad. Eso es half. Entonces, en cuestión de la hora, half va a significar media hora. ¿Ok? Bien. Entonces, regreso y repito. Acá en la primera hora, la primer parte del reloj voy a usar past or after. Luego, pues, el primer cuarto de hora va a ser a quarter. Si yo quiero expresar los siguientes minutos, voy con minutos. No tengo una frase. Y si quiero expresar con la primera media hora, eso va a ser half. El minuto 30 es la mitad. Ahora me voy a pasar a la segunda parte del reloj. Como le dije que primero lo íbamos a dividir en dos, ahora vamos a hablar de la segunda parte. Now, en la segunda parte ya no voy a usar ni past ni after. No voy a usar ni past ni after. Past y after solo es para la primera mitad. Para la segunda mitad voy a utilizar, to. ¿Okay? Entonces, el to significa para las. Es lo que nosotros, nuestro equivalente en español para las. Este va a ser el to. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo quiero, esto es del minuto 31, chicos, hasta el minuto 59. ¿Verdad? Para las. Cuando yo ya quiero expresar el cuarto de esa hora, perdón, el cuarto de esa hora va a ser un cuarto, a quarter. ¿Verdad? Va a ser a quarter para las. Un cuarto para las. ¿Ok? Y pues ya de ahí también puedo seguir utilizando los minutos. En conclusión, este es el cuadro que vamos a manejar. Y si gustan, esto se lo voy a compartir. En un momento. Para que les quede ahí en el chat. O sea, es todo lo que les acabo de mostrar, solo que aquí está todo junto. Esa es la única diferencia. Entonces, dijimos en la primera mitad vamos a usar past or after. After, cualquiera de las dos opciones. Aquí solo está past, pero en realidad es past and after. Luego en la segunda mitad voy a usar to. Cuando es la hora completa, la hora exacta, perdón, voy a usar o'clock. Luego quarter, half and quarter. ¿Verdad? Vale, entonces eso es más o menos para que tengamos una idea. Ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Okay? Ahí se los compartimos. Let's see.
vamos a ver. En estos ejemplos, que yo les voy a mostrar, chicos, lo que quiero hacer es como presentarles las diferentes formas en las que yo voy a poder expresar, ¿verdad? Esa hora. So the question is, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Verdad? Vamos a ver ahorita. Esto lo voy a decir yo, pues, ya luego con la práctica, porque hay una partecita en la que vamos a practicar, entonces ustedes van a participar. Entonces tengo acá o'clock. It's 3 o'clock. Okay? In the afternoon, for example, it's 3 o'clock. Ahora vamos a trabajar la hora. Vamos a movernos del minuto 1 en adelante. Then, aquí tenemos la opción 3 o'clock, solo una. 3 en punto. Ahora bien, cuando yo ya me empiezo a mover en la primera mitad de la hora, voy a usar after o voy a usar past. Seguimos, ¿verdad? Entonces acá tenemos que it's 3:05. Esa es la forma en la que la diríamos normalmente, ¿verdad? Ya les comenté que si es del minuto 1 al minuto 9, voy a insertar el O, que es el 0. Right? It's 3:05. ¿Ok? Esa es una forma. La segunda forma es it's 5 after 3. Son 5 pasadas las 3. O it's 5 past 3. ¿Ok? Esas serían las 3 formas. Bueno, en realidad son 2, con la única diferencia que se puede intercambiar el after con el past, pero ahí no hay ningún problema. Por eso les decía, es como cambiar un poquito el mindset de que primero digo la hora y luego los minutos. Acá no, acá digo primero los minutos y luego digo la hora. Y de hecho nosotros lo usamos en español, solo que casi no, pues normalmente no lo ponemos en práctica, sino que vamos directo con la hora y los minutos. Entonces, it's 5 after 3 or it's 5 past 3. Solo esto, ¿verdad? No olvidemos el O entre el minuto 1 y el minuto 9. Bueno, ahora sigamos. Vamos a movernos a la siguiente, es las 10, 3:10. Acá tenemos otra vez 3 opciones. Tengo it's 3:10, ahí sí ya no ocupo el O, porque el O es para del 1 al 9, ¿verdad? Aquí uso ya el 10, ¿verdad? It's 3:10, ¿verdad? Luego tendría que decir it's 10 after 3 or it's 10 past 3. ¿Cuál es más común, teacher? La que lleva past. It's 10 past 3, ¿ok? Y luego, pues, acá, si usted se fija, primero la hora, luego los minutos, y aquí arriba primero la hora y después los minutos, y acá abajo primero los minutos y luego la hora. ¿Ok? Ahora nos vamos a mover a las 15, pero en las 15 tengo todavía más opciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo una expresión, pero antes de eso voy a decir it's 3:15, que es como yo lo diría regularmente, it's 3:15, ¿verdad? Luego tengo it's 15 after 3, o sea, 15 minutos después de las 3. O it's 15 past 3. Son 15 pasadas las 3. O tengo otra opción que es 3:15 or it's 3:15. Es un cuarto después de las 3 o es un cuarto pasada las 3. Ahí la partícula 8 es opcional, porque usted perfectamente puede decir it's 3:15 o it's 3:15. O puede agregar el it's 3:15 o it's 3:15. Entonces, si contamos, tenemos 2, 3, 4, 5 opciones para decir las 15. ¿Ok? It's 3:15, it's 3:15, it's 3:15, it's 3:15 or it's 3:15. Y cualquiera de esas 5 opciones va a estar correcta. Por supuesto, ahorita lo ven así como que, pero no me cabe que es así como que primero los minutos y luego la hora. Tranquilos, pero vamos a practicar el día de mañana, pero igual, como les dije, yo les preparé unos links para practicar. Vale. Ahora pasémonos a las 20, ¿ok? Son las 3:20. En este caso, pues solo voy a tener esas 3 opciones, ¿verdad? Y puedo decir it's 3:20 o 3:20, ¿verdad? O puedo decir it's 3:20 o it's 3:20. ¿Ok? Entonces, esas son las 3 opciones que yo voy a tener. Luego me voy a pasar a las 25, ¿verdad? Acuérdense que ahorita estoy trabajando solo la primera mitad, ¿verdad?
Luego voy acá a las 25 y tengo otra vez. It's 3:25. Recuerde poner el hyphen, el guión medio entre los números, ¿verdad? Yo no lo puedo escribir así solo porque sí, no, debe de llevar un guión. It's 3:25 cuando van dos números juntos. Luego tengo it's 25 after 3 or it's 25 past 3. Son las 3:25 o son 25 pasadas las 3 o 25 después de las 3. ¿Ok? Ahora me voy a pasar a la media hora. ¿Ok? Entonces, ya cuando llego a la media hora, ahí ya no uso más, ¿verdad? Esos minutitos, sino que voy a usar la palabra half. ¿Ok? Entonces voy a decir en esto, tengo dos opciones, o puedo decir, bueno, sí, dos opciones. Puedo decir, it's 3:30, son las 3:30, o puedo decir, it's half past 3. ¿Ok? Y esta quizás es la más común. It's half past 3. Aquí solo hay que ir cambiando la hora. It's half past 1, it's half past 3, it's half past, etc. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Rosario, ahí les voy a compartir los ejemplos. No hay problema. Y luego, pero el día de mañana, porque se los voy a poner juntos para que lo vean todos de un solo. ¿Ok? Entonces sí se los puedo compartir. Luego tengo acá, ya cuando he pasado las y media, ¿verdad? Me voy a pasar a la segunda parte del reloj. En la segunda parte del reloj ya no más past, ya no es más after. Ahí es la palabra to. ¿Ok? Entonces, el to es para las minutos que faltan para la siguiente hora. Por ejemplo, it's, aquí puedo decir son las 3:35. It's 3:35. Y está bien. It's 3:35. Pero aquí ven el guión medio porque estoy uniendo este número. Y ya cuando yo digo it's 25 to 4, ahí es donde digo son 25 para las 4. It's 25 to 4. ¿Verdad? Entonces ahí voy nada más diciendo cuánto falta para llegar a la hora. ¿Ok? Eso es acá en el 25. Ahora vamos a movernos a las faltando las, bueno, las y 40, digamos. Entonces voy a decir, it's 3:40, son las 3:40, o it's 20 to 4, son 20 para las 4. It's 3:40 or it's 20 to 4. ¿Ok? Y pues, ahí sigo utilizando siempre. Y ahora voy a llegar al otro cuarto de hora. Entonces ahí cuando yo llego al cuarto de hora, tengo todavía otra opción. Ahí tengo la opción, it's 3:45, it's 15 to 4, or it's 3:45. Tengo tres opciones. It's 3:45, it's 15 to 4, or it's 3:45. ¿Verdad? Ya cuando llego al minuto 45. Luego, tengo ya cuando faltan 10 para las o son las 50. Ahí tengo it's 3:50, it's or it's 10 to 4. ¿Verdad? Son las 3:50 o son 10 para las 4. ¿Verdad? It's 3:50 or it's 10 to 4. ¿Ok? Y luego pues llego a la última parte que son las 55, ¿verdad? Ahí voy a decir, it's 3:55 o simple y sencillamente it's 5 to 4, son 5 para las 4. Ok, it's 3:55 or it's 5 to 4. And that's it. Y luego regreso al punto pues del o'clock. Ahora sí, it's 4 o'clock, ¿verdad? Entonces ahí hicimos el recorrido de todo el reloj, ¿verdad? Lo dividimos en dos. En la primera mitad voy a usar after, voy a usar past, ¿verdad? Y pues a la mitad voy a usar half, y luego en la segunda mitad uso to. Eso es lo que ahorita debemos de recordar. Y el día de mañana les voy a compartir los ejemplos, solo que denme mañana para podérselo poner en un solo bloque y que no quede imagen por imagen, si no lo voy a dar. De WhatsApp con un montón de imágenes, así que that's what I'm going to do for tomorrow, ¿verdad? Ahorita pues me voy a quedar acá, chicos, ¿verdad? And tomorrow we're going to continue with the practice, ¿ok?
Como decía, el tema es bonito, pues es saber cómo decir la hora en otra, de otra forma, y pues el día de mañana les comparto estos ejemplos y les compartiré los links para que empiecen a practicar ustedes solitos con la hora. Okay? Así que, guys, I'm going to stop here. Me quedo hasta acá. Thank you very much for joining. Gracias por acompañarme. And I'll see you tomorrow. Recuerde que mañana es la última clase de la semana. Traiga sus preguntas que con mucho gusto así las contestamos. Okay? Así que, good night. Okay? Descansen. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye.